Luego de que este miércoles se aprobó, en lo general, la reforma laboral en comisiones dentro del Congreso de la Unión, integrantes de la Federación de Trabajadores del Estado de Jalisco y sus municipios ya se ponen de acuerdo para irse a un paro nacional. Hemos estado discutiendo la posibilidad de intentar un paro nacional, hemos estado hablando con otros grupos en otros estados, es sacrificar un día de salario, es decir, este día no importa que no me paguen, voy a faltar y vamos a irnos a las plazas públicas. Porque si no es a hoy, si no es hoy cuando defendemos esto, no tenemos futuro. La reforma laboral que se discutirá esta semana en el Pleno del Congreso contempla el pago por hora, los contratos a prueba por 180 días, la selección de la seguridad social y la disminución de las prestaciones de ley para todos los trabajadores de la República.